La actualidad de nuestro pueblo en de buena mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Nos encontramos en De Buena Mañana y tenemos ya a nuestra invitada preparada. Ella es María del Carmen Gallardo, psicóloga general sanitaria de Forum, un centro que tenemos precisamente en nuestra localidad. Después hablaremos de la ubicación y tal. Pero viene con ganas de hablarnos de, de un taller sobre la autoestima que se va a impartir en nuestra localidad la próxima semana. Si hablamos o definimos esta palabra, seguro que la hemos escuchado en millones de ocasión eh, es como una valoración sobre una misma cómo tenemos la autoestima cómo no nos encontramos hay quien realmente la tiene por las nubes y como se suele decir vulgarmente hay muchas personas que la tienen por el suelo María del Carmen Gallardo qué tal buenos días hola buenos días María Carmen bueno pues hoy nos toca hablar de, de este taller que ¿cuándo lo vais a impartir pues mira, este taller comienza el 19 de febrero y termina el 20 de marzo. Eh, sería de lunes y miércoles de 9 y media a 12 y media de la mañana en el Centro Cultural, en la primera planta, taller A. ¿Cómo se puede reservar la, las plazas? ¿Tiene algún coste? No, este taller es totalmente gratuito, está destinado únicamente a mujeres y bueno, pues la persona que, que quiera apuntarse a este taller, pues solo tiene que, que llamarnos a la, a la sede o, o, o acudir allí y le atenderemos encantada. ¿Existe un foro de, de plazas límites? Sí, existe unas plazas limitadas. Eh, en principio son, son 15 personas, pero si eh, detectamos la, esa necesidad pues eh, podremos crear otro, otro grupo para pues, atender a, a la, al mayor número de, de mujeres posible. Yo creo que hemos comenzado anunciando desde dónde se organiza este taller y dónde se va a realizar. Pero vamos a hablar precisamente de, de la autoestima. Fijaros, yo documentándome un poquito aquí por la mañana, el día donde se celebra oficialmente la autoestima es el 27 de abril, pero yo creo que en el calendario deberíamos de poner una cruz todos los días y celebrar. Que hay que tener la, la, la autoestima. Eh, no sé si es bueno tenerla por las nubes o un término medio, María del Carmen. Bueno, siempre siempre es bueno un, un término medio, ¿no? Si tenemos esa autoestima por las nubes, ya podríamos entrar en lo que denominamos el, el narcisismo, que tampoco tampoco sería lo ideal. Ni, ni, tan, ni tan baja, por así decirlo, de, de manera informal, ni, ni de manera eh, alta. Para, para no entrar en, en, este, en este narcisismo. ¿no? Y vamos a empezar por el principio, porque igual hay personas que saben de lo que estamos hablando y otras que, que no. ¿Qué es la autoestima? Bueno, Mari Carmen, para referirnos a la autoestima, primero tenemos que tener en cuenta el, el autoconcepto. ¿Y qué es el autoconcepto? El autoconcepto es la imagen... Es la imagen mental que tenemos sobre nosotros mismos, es decir, una idea de cómo somos tanto física como psicológicamente. Esta idea que tenemos sobre, sobre nosotros mismos puede coincidir con la imagen que los demás tengan sobre nosotros o no, o incluso puede coincidir o no con la realidad. ¿Qué ocurre? Que cuanto más realista sea nuestro autoconcepto, mejor nos aceptaremos y eh, más fuerte será nuestra autoestima entonces yo te pregunto qué es exactamente la autoestima bueno pues la autoestima es la valoración que hacemos sobre nosotros mismos es decir sobre no, nuestro autoconcepto esta valoración puede ser positiva es decir eh, desarrollando posit sentimientos positivos hacia nosotros mismos o eh, puede ser negativa desarrollando pues uno, unos sentimientos de, de no ser lo que lo que esperábamos no eh, ¿Sabemos realmente de la importancia de, de ella? Pues, Mari Carmen, la autoestima es la base de nuestra, de nuestra salud psicológica. Eh, con una buena autoestima, una adecuada autoestima, eh, tendremos una mejor salud mental. Está comprobado científicamente que tener una buena autoestima previene enfermedades psicológicas tales como la ansiedad y la depresión. Y además eh, tendremos unas una relaciones sociales más satisfactorias. La autoestima, la, la autoestima se construye. Exacto. Eh, aquí entra en juego eh, lo, los mensajes que, no, que nuestros padres, nuestros profesores, nuestros familiares eh, nos dicen desde, desde la infancia y además también eh, la, las experiencias que, que vivimos en, en, en esa época infantil, ¿no? Sin embargo, aquí entra también el denominado concepto de autoconstrucción, es decir, no podemos cambiar la, la historia que tenemos, pero sí como, como la interpretamos. ¿Y qué me refiero con esto? Pues me refiero a que las personas pues, tienen que tomar las riendas de su vida. Hablamos de, de un taller que se va a realizar concretamente la próxima semana, está ahí a la vuelta de la esquina, por lo tanto las personas que nos estén escuchando o que tengan alguna duda tienen el tiempo justo de, de inscribirse y, y de preguntarlas. La autoestima, digamos que hoy en día es una de esas palabras que la llevamos todos con nosotros o define un determinado momento de, de nuestro día a día. Realmente... La ciudadanía conoce su verdadero significado, nos paramos, porque igual tú eh, la tienes un día por las nubes, que ahí no pasaría nada, ese exceso de, de alegría, pero cuando la tienes por el suelo necesita de la mano de ayuda de profesionales. Ahí es donde quiero yo eh, llegar, porque hay que pararse, ¿no? Exacto, nosotros hemos detectado la necesidad. De impartir este taller de autoconocimiento y autoestima, para que por un lado, pues las personas eh, se conozcan mejor a sí mismas y se den esa palmadita también en la espalda, que es también necesaria y que muchas veces pues nos cuesta dárnoslas a nosotras mismas. Y además eh, para dotarles de, de estas herramientas para aumentar el, el bienestar. Eh, ¿Nos queda algo más por decir eh, sobre el taller o, o refrescar y reiterar? Porque, aunque seamos pesadas, nosotros aquí a la radio lo que queremos es que, que sea todo un éxito y que mm, organicemos ya el segundo de los talleres. Bueno, pues además de trabajar la autoestima, eh, también vamos a trabajar el, el autoconocimiento, los valores e, e ideales personales. Y las habilidades sociales, es decir, tanto la, la asertividad como técnicas para decir que no, que muchas veces pues eh, no sabemos cómo, cómo tener o decir una, una negativa sin, sin sentirnos sin sentirnos mal o, o sin temor a que, la, a que la otra persona pues, pues se, se ofenda. En este taller vamos a proporcionar tanto información teórica como eh, actividades prácticas en las que pues, las asistentes eh, podrán trabajar estos conceptos que, que hemos comentado y además también conocerán a, a nuevas personas, nuevas mujeres en la, con las que podrá establecer pues, relaciones, relaciones sociales. En lo que respecta a la parte teórica, bueno pues ahí van a recibir la, la formación, pero en lo que respecta a la parte práctica, ¿puedes darnos algunos consejos aquí en la radio, como si estuviésemos haciendo ese taller en unos minutitos? Sí, pues mira, en primer lugar tenemos que, que conocernos a nosotras mismas. Es decir, que muchas veces, pues, eh, no nos paramos a pensar mmm, quiénes somos, qué hemos logrado, eh, qué nos gusta, qué nos disgusta, qué podemos hacer para, para sentirnos bien en, en algún momento, pues, eh, de bajón. Entonces, en primer lugar pues eh, tendríamos que, 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 como hemos comentado previamente, conocernos a nosotros mismas, eh, conocer eh, nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles. Además, eh, es importante también, como, como hemos comentado, eh, saber cómo, cómo relacionarnos con los demás de, de, de manera asertiva. Son, son muchos conceptos, la verdad, son muchos conceptos que, que vamos a trabajar, el tema de, lo, de los valores, qué nos importa en nuestra vida. ¿Qué, ¿Qué hacemos para., qué importancia le damos? Qué, con qué esfuerzo o qué esfuerzo le dedicamos realmente a, a eso que nos importa. Bueno, lo mejor que podemos hacer a esta alturas de, de la entrevista es recordar un poco los plazos que se establece, el lugar donde se va a impartir este taller, cuándo y dónde lo vais a hacer. Y, y no sé, tú como eh, psicóloga de Forum, aquí en Cartaya. Pues me gustaría que hicieras ese llamamiento y quienes realmente no son adeptos a participar en talleres o cursos se echen hacia adelante, vayan un poco a ese primer encuentro y después decidan si continúan o no con, con ese taller. Sí, pues desde aquí hago un llamamiento a todas las la mujeres eh, de la población, tanto la población cartallera como la población onubense. Les invitamos a que participen en este taller que con, tiene una duración de, de 30 horas. Eh, lo vamos a pasar muy bien, vamos a, a conocernos a nosotras mismas, vamos a, a valorarnos, vamos a, a tener ese crecimiento personal que, que muchas veces pues, pues nos cuesta. Y pues estaremos encantadas de, de recibirla. Eh, si no te importa, digo el, el número de teléfono de, de la sede. Eh, 959-600-503. También desde aquí quisiera hacer un llamamiento a, la, a las autoridades para que se sumen a este nuevo proyecto que estamos llevando a cabo, que, bueno, que es, de, es de vital importancia. Hablamos de que es un taller totalmente gratuito, que no supondría ningún coste y que se hace a través del desarrollo personal, a través del autoconocimiento. Va destinado a mujeres. Sí. Bueno, pues por lo tanto somos nosotras las privilegiadas, las que vamos a recibir, porque ya se acaba de publicar esa invitación, prevista para el 19 de febrero, fecha de inicio, y la clausura está prevista para el 20 de marzo. Este taller se va a impartir en el Centro Cultural Alcalde Juan Antonio Millán, en la calle Nueva. Y bueno, pues tiene una duración de 30 horas que si te gusta te vas a ver a poco. Es un planteamiento de cara a mejorar la calidad de vida de las mujeres de Cartalla. Por lo tanto, si tenemos... Forum en nuestra localidad, debemos de, de conocer cómo es esa herramienta o esa caja de herramientas que tenemos a nuestra disposición y que ya es hora de que empecemos a hacer uso de la misma. Eh, Mari Carmen, no sé si se te queda algo en el tintero por decir, pero yo siempre a las invitadas e invitados, le cedo ese último minuto, bueno, pues para que imagine que su pueblo la, la está escuchando. Que todas las mujeres que están ahí con la autoestima baja están indecisas y que son las que realmente eh, necesitamos captar de que eh, nos aseguremos de que este mensaje lo recibe. Pues sí, me gustaría decir una, una frase final, Mari Carmen, que, que me gusta mucho. Que muchas veces es la, la voz interior, ¿no? El cómo, cómo nos hablamos influye mucho en, en, en lo que hacemos o, o cómo o cómo vemos, vemos nuestra vida, ¿no? Hay una frase que, que me gusta mucho en este, en este sentido, que dice: Eres tú, de la manera en la que te hablas, el que determina si te has caído en un bache o en una tumba. Bonito mensaje con el que nos quedamos, y nada, para descubrir mucho más sobre la autoestima, nos espera este taller que comienza el 19 de febrero. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en De Buena Mañana y muy buenos días. Gracias a ti. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana. El programa matinal de Radio Cartalla con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de nueve a una.